Concluye nada más y nada menos que la edición número 11 del curso práctico de periodismo deportivo de la APDE, Asociación de Periodistas Deportivos Europeos. Ha sido un curso increíble, desde siempre he buscado hacer un curso así y tener la oportunidad de cubrir grandes eventos como me ha brindado HA10 y la APDE, y la verdad que ha sido una evaluación muy positiva y han sido 3 meses que parecían eternos en un principio, pero han pasado volando. Pues la verdad que a mí me ha gustado mucho, ha sido una experiencia muy gratificante el poder vivir eventos como en Madrid, ir a la Copa de España, poder vivirlo desde dentro, entrevistar a los protagonistas de esos encuentros. A mí pues me ha gustado mucho, la verdad. La verdad es que yo creo que me voy bastante reforzada, sobre todo de cara a perder ese miedo a hablar delante de la cámara y cuando te encuentras en una zona mixta con medios de comunicación tan importantes en España. Yo creo que he quitado ese miedo y creo que es algo muy reforzada del curso. 3 meses intensos marcados por las ganas y el saber hacer de los alumnos, que han podido cubrir como verdaderos profesionales del periodismo eventos en La Coruña, Guadalajara, Barcelona, Valencia, entre los que destaca la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, celebrada en el Estadio Metropolitano, encuentros de la selección española absoluta preparatorio para el Mundial de Rusia 2018, así como partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División, partidos de la ACB de baloncesto, la Copa del Rey de balonmano y de fútbol sala, incluso el Gran Premio de Fórmula 1. En realidad me quedaría con dos, pero por mi amor al el deporte favorito me quedaría con la Copa del Rey. Que fue ver al Barça ahí y preguntar a Suárez fue algo increíble, pero tengo que reconocer que la Fórmula 1 me sorprendió muchísimo para bien. Fueron 3 días intensos y fue una maravilla. Yo me quedaría con la selección española contra Argentina porque fue la primera zona mixta como tal que tuve, llena de periodistas a los que ves siempre trabajar y de pronto te ves compartiendo espacio con ellos y además poder hacer preguntas sobre todo a Dani Parejo y Marco Asensio fue para mí brutal. Con la Copa del Rey de balonmano, sin duda, porque jugar al balonmano y ver a las estrellas que a mí me gustan de mi deporte de la tele, verlas en directo, pues ha sido impresionante. En esta última edición, Quique Marín del Confidencial y de la Real Federación de Rugby e Íñigo Villamía de COPE nos mostraron a través de la experiencia una amplia visión del periodismo actual. Yo me quedaría con las dos, porque cada uno ha hablado un poco hacia su orientación. Quique habló un poco de su experiencia más dentro del periodismo, o sea, comentando lo que es el gremio del periodismo, y Íñigo habló de su experiencia personal en COPE. Entonces, uno comentó un poco cómo va a ir todo, cómo va a ser nuestro futuro, lo que nos vamos a encontrar. Íñigo habló sobre su experiencia personal, cosas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, y eso son en verdad las enseñanzas que importan. La que más me ha llamado la atención fue la de Íñigo. Yo creo que todos en clase, aunque sea por edad, por situación, yo creo que nos sentimos bastante identificados, y además el hecho de ser también un chico que le gusta el balonmano, que ha entrado en un medio reciente, yo creo que me he sentido bastante identificado y creo que es con el que mejor me lo he pasado. Me quedaría un poco con la de Enrique Marín. Las dos me gustaron, pero me quedaría con la de Enrique porque fue un poco una reflexión acerca también de cómo está el periodismo de hoy en día y nos animó un poco a cambiarlo. Una reflexión acerca de un poco que ahora no se hace mucho periodismo, se apuesta más por lo que es el periodismo de bufanda y nos animó un poco más a volver al que es el periodismo informativo. Nosotros te esperamos aquí, en la Asociación de Periodistas Deportivos Europeos. Solo tienes que apuntarte en www.apde.eu. Nos vemos en septiembre. ¿Te atreves?